uno se fuera a dejar caer en la primera, creo que no arranca, porque ya de principio ya no salen las cosas nunca como uno espera. Cuando uno emprende algo, no puede estar pensando que un error tiene que ser el final. Bueno, me llamo Andrés Galán, vivo en Villa Rodríguez actualmente. Nos dedicamos plenamente a la carpintería, ¿no? Siempre supe, desde los primeros años de estudio, que desde jardín que quería ser carpintero, ¿no? El ambiente familiar fue siempre en torno al trabajo, ¿verdad? Mi padre era empleado público y después, en ratitos ahí que teníamos libre, hacía algo en madera con él, ¿no? El sueño de él era haber sido carpintero, ¿verdad? Y no lo pudo lograr. Pero siempre hizo cosas como si lo hubiera sido, ¿verdad? Hemos hecho cosas juntos muy lindas, ¿no? Un bote hecho en madera que lo hicimos a mano, de forma artesanal entre los dos. Ahí vivíamos en el cerro, en Montevideo, en el cerro. Teníamos un pequeño tallercito. Ahí comenzamos a trabajar en la parte de madera. Yo hice la escuela y después fui a UTU. Eran 6 años el curso completo de carpintería, ¿no? Y los primeros trabajos los empecé estando estudiando y después, a los 15 años, di mi primer presupuesto ya a una compañera de trabajo de mi padre, donde ahí le hice una mesa de televisión, pero está, herramienta prestada, y así arrancamos, ¿no? Mi padre me regala una moto que había sido de él, de joven, que la encuentra sin querer en una vuelta que dio, y yo le pido venderla para comprarme una máquina. Se vendió esa moto, no, si la otra mitad me la financió él mismo, y así se compró esa maquinita. Y así se arrancó con los primeros trabajos muy chicos, ¿no? Pero casi de forma continua. Y Noemí ahí ya venía en camino conmigo, porque en realidad nos conocimos a los 15 años, ¿no? Nos conocimos, nos ennoviamos y nos gustaba trabajar y estábamos ahí en eso. Y ella fue acompañando ahí en el taller, ayudaba a masillar una barca, ayudaba a arreglar alguna cosa. Y bueno, ahí se fue incorporando al proyecto de esa futura carpintería que todavía estaba en pañales, ¿no? Nos comprometimos con 17 años, nos casamos con 18 y 19 años y ya teníamos la casita ahí prevista en media arrancando. Y después el primer hijo viene al año de casado. Vinieron los tres corridos y era algo que estaba proyectado nosotros, que tuvieran poca diferencia de edad entre ellos, ¿no? La libertad de trabajar en casa nos permitió seguirlo paso a paso, ¿no? El sueño mío propio era el de una casa afuera, en el campo, siempre. Una casita en un lugar despejado. De casualidad y por unos amigos que hicieron un comentario de ¿por qué no se van para Rodríguez? Y así surgió. Decidimos venirnos sin saber dónde era ni lo que era Rodríguez, ¿no? En ese momento nos quedamos sin vehículo. No teníamos en nuestra cabeza resuelto cómo íbamos a transportar lo que eran los trabajos, porque veníamos con mucha clientela de Montevideo, pero claro, sin vehículo, digo, ¿no? Teníamos que transportar eso para allá. Lo solucionamos con un camión de encomienda, que ahí tuvimos la primera parte importante que era para nosotros resolver. Y después el empezar a trabajar para acá, para la gente de acá, fue un proceso lento porque, claro, no nos conocían, fueron haciendo confianza en nosotros, pero lo principal, lo que nos dio más como para mostrar el trabajo, fue el hacer un local comercial acá, que fue la farmacia. Andrés y yo somos vecinos muy cercanos de Puerta. Vos, cuando conoces a una persona y te das cuenta que es buena gente, y la familia, todo, bueno. Y ahí fue que se fue dando el tema hasta que un día, cuando decidí hacer todos los muebles, él me contó que había hecho una farmacia en Montevideo y, bueno, tiene idea y sabe, obviamente. Y bueno, ahí fue que empezamos a hacer este trabajo. Que posteriormente, cuando inauguré la otra farmacia, fue el que me hizo también todos los muebles de la misma forma y todo idéntico para que quedan igual. Ese sí fue como que nos dio la pauta de mostrar lo que hacíamos, y ahí empezó a venir gente. Y hasta el día de hoy
gracias a Dios hay trabajo. Me parece que ha progresado, compraron máquinas. Es decir, se está armando. Creo que si se propone va a trabajar mucho acá. Algunas de las máquinas fueron compradas con el trabajo de la farmacia. Otra fue comprada con una clienta de toda la vida que nos ofreció el dinero para comprarla. Y después, con microfinanza, las pusimos a funcionar. Hemos hecho compras de materiales en alguna ocasión. Y bueno, ahora de futuro estamos planificando la construcción de un local acá pegado a la casa. Y ir haciendo un pequeño cambio de que la gente no tenga que esperar nuestro trabajo, que pueda solucionar en el momento, porque muchos de los casos que vienen no podemos atender por razones de tiempo. Entonces queremos brindar algo mejor, un servicio mejor, de que si bien viene y ve algo, aunque no sea lo que venga a buscar, que tenga una solución. Y es la idea, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Por ahora es un proyecto. Desde hace 2 años que estamos participando de una fiesta que se arma acá. Ahí hay que echar mano todos porque si no, no llegamos. Talla siempre fue algo que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho siempre. Y bueno, el año pasado se me dio a hacer un curso y bueno, lo hice durante un año prácticamente. Lo primero que surgió fue hacer algo para la carpintería y se le hizo el cartel y algo referente al vino, que se hizo un cuadrito ahí con unas uvas. Como también pensando un poco en el evento de la fiesta, ¿no? Llevar una cosa para cada parte de la que queremos hacer. Nuestro horizonte en lo que hacemos, como que tiene límite, ¿no? No es crecer, crecer y solo crecer. No es la ambición un taller de última generación ni seguirlo agrandando. Y vivir un poco en contacto con la naturaleza, no que sea solo madera y plata. La criada del toro que estamos haciendo de forma 100% natural para tener una carne sana, de la parte de la huerta sin ningún producto químico. Y después que es un gusto personal que creo que a esta altura está en familia, ¿no? Y lo del agua del manantial que tenemos, que está, el agua no está en óptimas condiciones, el proyecto que tenemos desde hace años es irlo limpiando, dejando que el tiempo lo vaya purificando también, y después, de futuro si podemos, ahí sí comprarle alguna bomba con energía solar y usar el agua esa para riego, ¿verdad? Para riego y si se llega para los animales, si sale bien. Amamos los dos la parte de plantar y eso. Es una satisfacción poder, con tus manos, ¿no? Poder plantar una semilla, ver ese proceso que va creciendo día a día, regándolo, cuidándolo, y después poderlo llevar a la mesa, es divino. Todo lo que hemos dicho de hacer o propuesto para hacer, salió bien y se está dando todo lo que estamos creando para llegar a eso que queremos, ¿no? Primero es la familia, eso es lo que me da todo el impulso. En las buenas, en las malas, en las peores, siempre están ellos, ¿no? Lo mío es cumplirles y no darles un mal ejemplo. Disfrutar todo un poquito, ¿no? Un poco la huerta, un poco parar y estar en familia, otro poco trabajar, que es difícil. Quien hace lo que le gusta me parece que trabaja feliz, ¿no? A mí me da más satisfacción lo que hago que lo que cobro. Como que no tengo en primer plano cuánto me va a dejar. Tengo en primer plano cómo me va a quedar. Y mi preocupación pasa por ahí. Si me queda bien, está. Si no me queda bien, no me interesa la plata del mundo. Me interesa que quede como yo quiero. Eso es lo que me parece que da la satisfacción de hacer lo que a uno quiere, ¿no?